Bueno, qué emocionante. Este es el primer episodio de Cloud Native Latinx, un show que está parte del proyecto Cloud Native TV. Y como somos un proyecto de Cloud Native Computing Foundation, primero quiero hacer una pequeña introducción, como decimos en inglés, con housekeeping items, cosas de mantenimiento aquí. Somos un stream del CNCF, así que existe un código de conducta que se los puedo resumir en dos cosas. Trátense con respeto y con buena vibra en todo lo que comuniquen en el chat, en todo lo que compartamos, nos vamos a respetar y nos vamos a tratar con mucha buena energía. Bienvenidos, bienvenidas a todas. Es un súper emocionante momento. Estamos haciendo historia. Este es el primer show en español sobre computación nativa para la nube del CNCF. Quiero primero contarles qué es esta iniciativa de Cloud Native TV. Es organizada por la comunidad y para la comunidad. Somos 10 shows. Todos los días hay un show nuevo. Cada show pasa cada dos semanas con diferentes temas, todos relacionados a Cloud Native, a computación nativa para la nube, y organizados por personas súper talentosas, súper buena gente que les van a compartir mucho conocimiento todos los días. Esta semana, ya el ayer, Duffy fue el que nos habló en This Week in Cloud Native. This Week in Cloud Native es un show que nos cuenta qué ha pasado en la última semana en el mundo de Cloud Native. Los martes, cada 15 días, estamos nosotros, Cloud Native Latinx, que somos un show que buscamos elevar al mundo hispanoparlante en el ecosistema y en la comunidad de Cloud Native Computing. Los miércoles hay un show buenísimo de Maddie Stratton que se llama CNCF Face Off, que es básicamente un show de juegos en línea. Les recomiendo montones que se unan. Jueves está Sayam con Search Magic para todos y todas las que estén interesadas en certificarse. Ustedes, CNCF tiene tres certificaciones, CKA, CKAD y CKS de Kubernetes. Entonces ahí Sayam les va a compartir tips e información muy valiosa de cómo lograr certificarse. Y el viernes, Rawcode con su show Let's Get This Merged va a estar viendo ContainerD. Entonces, esos son los shows que los esperan cada dos semanas. Súper importante que participen, se unan. Todos son en inglés, con excepción de Cloud Native Latinx, que es este, en español. Y quiero contarles un poquitito de cuál es la misión y por qué es que yo decidí, junto con la comunidad hispanoparlante y latinoamericana, en empezar este show. El ecosistema y la comunidad de Cloud Native es maravilloso. Es un ecosistema diverso de gente muy enriquecedora, trabajando tecnologías que representan oportunidades gigantescas a nivel de crecimiento, a nivel de proyección profesional. Sin embargo, siempre ha existido una barrera de idioma para acceder a estos ecosistemas. La documentación generalmente está en inglés. El porcentaje de documentación que hay en español es